Muy buenos días, São Paulo. Buenos días, Brasil. Y buenos días, querida Bolivia. Un abrazo a mis amigos que escuchan desde Argentina, desde Perú. Tenemos muchos amigos sintonizando desde España, desde Estados Unidos y también desde México. Que Dios les bendiga. Y mira, un abrazo de oso para ti, ¿ya? Muchas gracias por asistir los videos. Gracias por escoger el canal, por acompañarnos cada día. Muchas gracias. Que Dios venga a retribuir mucho más sobre tu vida, sobre tu familia. Y hoy día estaremos entrando en el último capítulo de la historia Amor Prohibido. Un final que se va ya desenvolver el día de hoy. Estamos encesando este capítulo y esta historia el día de hoy. Una historia que tuvo prácticamente 11 capítulos. Muy bonitos, muy reflexivos, y hoy día estaremos entrando a la parte final de él. Que Dios les bendiga y vámonos, ¿no? Vámonos a la historia. ¡Vámonos! Martín, el Josué no es tu hijo. ¿Qué? Disculpa, Martín. Disculpa. Yo no te pude hablar la verdad. Tú no eres el papá de Josué. El papá de Josué es el tío Gregorio. ¿Qué? Aquellas palabras fueron un choque para Martín y para los que estaban en la sala también. Todos comenzaron a gritar allí. ¿Qué? ¿Pero por qué no has hablado más antes? ¿Por qué no has dicho nada más antes? No, es que yo no sabía qué decir. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Por qué nos has mentido? Todos hemos pensado que era el hijo del Martín. Todos hemos pensado eso. No, es que yo no sabía. Es que yo tenía miedo. Mi papá ha preguntado. ¿Y el Gregorio? ¿Él sabe de esto? Hoy día él no nos hizo nada porque yo le conté la verdad. Y yo le dije que era el papá. Y yo le dije que el papá era él. Aquel choque entre todos era grande. Martín se quedó mudo. ¿Por qué no me has hablado la verdad? ¿Por qué no me has hablado desde antes? Desde cuando estábamos allá. Tú estabas embarazada. Tú no me has dicho nada. Tenía miedo perderte, Martín. Tenía miedo perderte, Martín. Tenía miedo de estar con esto. Con este. Es por eso que yo no quería tener el hijo. Yo no quería tener el hijo. Pero él no tiene culpa de nada. Josué no tiene culpa de nada. El culpable es el tío Gregorio. Y ustedes saben ahora la verdad. Hijo, vámonos, ven. Vámonos, no te vas a quedar aquí. Martín, que estaba tan feliz en verme, es llevado por sus papás de aquel lugar. Ven, 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 vámonos, vámonos. No te vas a quedar aquí. No necesitabas mentir, Vilma. No es eso. No es eso. Mi felicidad con Martín. Duró apenas 5 minutos de abrazo. Y después
la verdad se reveló. Martín se sale de la casa junto con sus papás. Sus papás se lo llevan a Martín y enojados. Enojados para mí. No por el Josué, mas porque yo he mentido. O porque nunca les he avisado. O quizás porque he omitido la verdad. Mas ¿qué es lo que muchos harían en mi lugar? No sé. Y yo realmente no sabía qué hacer. Yo estaba perdida, con miedo. Yo tenía miedo, mucho miedo. Yo no aguantaba más eso. Yo no conseguía más aguantar ese dolor dentro de mí. De alguna manera, yo quería sacar eso dentro de mí. Y hablar allí me ha hecho bien. Por lo menos ahora, ellos ya saben la verdad. En el momento que estaban yéndose, saliendo de la casa, Martín volvió hacia mí cosiendo y me ha dicho: era solo decir la verdad, Vilma. Era solo decir la verdad. Él me dijo eso y se tornó al caso. Y se fueron. Yo me he quedado allí paralizada. Mis papás entraron conmigo y mi papá: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tu hijo no es del Martín? ¿Qué es eso? ¿Para qué has hablado eso? ¿De cómo sabes que no es? No es, papi. El niño ni se parece con el Martín. Se parece al Gregorio. ¿Ustedes no notan? No deberías haber hablado eso. No deberías haber hablado eso. Has tocado en las cosas. Ahora va a ser difícil arreglar eso. Pero papi. Pero papi. Ustedes no necesitaban haber expuesto esto. Pero papi, ya está hecho. No hay nada más que hacer. Esa fue la verdad. Una semana en silencio estaba Martín. Y no me dijo nada. No me mandó mensaje. No me ha llamado. No me ha buscado. No sabía nada de lo que estaba aconteciendo con Martín enquanto él se salió con su familia en aquel caso. Pero en una semana después, aparecen en la casa, golpeando la casa. Anda a atender, Vilma. Papi, ya estoy yendo. Ya estoy yendo. Era alguien que tocaba aquella puerta de una manera tan insistente. Y cuando yo coso allí para abrir la puerta, abro la puerta, yo comienzo a gritar: ¡ah! ¡Ah! Mi papá baja cosiendo. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? ¡Vilma! ¡Pai! Sí. Allí en la puerta de la casa, era tío Gregorio. Tío Gregorio. ¿Qué quieres aquí? De nuevo aquí. Mi papá baja cosiendo
y va encima de él. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí? Cálmense, por favor. Yo no quiero hacer nada. Yo solo he venido aquí por una cosa. Vilma, yo sé, yo he estado. Yo no sabía que esto estaba así. Hermano, disculpe, hermano. Para comenzar, no eres ni mi hermano. Ya, eres su hermano de mi esposa. De mí no eres nada. Salí de aquí. No, por favor. Por favor, yo sé. Yo he perdido mi familia. He perdido mi esposa por lo que he hecho. Y yo no puedo ver a mis hijos. Y cuando ella ha dicho que ese hijo es mío, no sé, mi conciencia me está matando. Yo he decidido, me voy a ir a entregar a la policía. Me voy a entregar a la policía. ¿Estás bien? Estoy. Voy a pagar por lo que yo he hecho. Voy a pagar por lo que yo he hecho. Nosotros habíamos acusado a mucho tiempo atrás a tío Gregorio, mas por falta de pruebas nunca lo hemos podido prender. Y en ese día, él solo vino a despedirse de nosotros. Y se fue. Y se entregó realmente a la policía, asumiendo que él había hecho eso conmigo, había hecho eso con mi hermana, o por lo menos había intentado hacer eso con mi hermana. Y no solamente eso. Tío Gregorio había hecho eso con otras jovencitas también. Tío Gregorio no solo había hecho eso conmigo, había hecho eso con otras jovencitas del barrio, con otras primas. O sea, yo no era la única persona. No, y después que él perdió su pierna, él se ha vuelto peor. Se ha vuelto peor. Y después de lo que yo le he contado sobre su hijo, tal vez el sentimiento de perder su familia, su esposa, le haya chocado. No sé. No sé qué pasó con él. Él confesó su crimen. Fue preso, condenado a 15 años de cárcel. En la vida, se paga lo que se hace. Mientras tanto, en la casa de Martín, yo no me siento bien estando lejos de Vilma, papi, mami. Pero hijo, aquel hijo no es tuyo, aquel hijo no es tuyo. ¿Cómo vas a estar con él? No puedes estar con ella. No puedes estar con ella. Siempre va a haber una ligación entre ustedes. Siempre va a haber una ligación entre ustedes. No hay cómo, no hay cómo, hijo. Bueno, yo no estoy más preocupándome si el hijo es de Gregorio o quien sea.
Y yo lo sentía cuando él estaba en el vientre de Vilma. Aunque era apenas 2 meses, yo sentía una conexión. ¿Y si el niño es mío? ¿Y si el niño es mío? ¿Por qué no hacemos un examen de ADN? Hijo, no vayas. Ya déjalo así, eres joven, puedes encontrar otra mujer. Ella ya tiene su hijo, ya no es igual. Mañana tal vez te echen tu cara eso de ahí. Es mejor que lo dejes así, pero ella no ha tenido culpa. No fue porque ella quiso, aquel hombre se ha aprovechado de ella. Y yo voy a ir allá. No vayas. No vayas, hijo. Ya te hemos perdido una vez. No te queremos perder otra vez. Papi, mami, ustedes me aman. Sí. Entonces, por favor, apóyenme. Yo quiero estar con Vilma. Pero Vilma... Yo no estoy a favor, hijo. Y si es lo que quieres, anda, pero vas a ir sin mi bendición. Los papás de Gregorio no estaban a favor que él se casara con Vilma o que él se juntara con Vilma. Escaparse fue una de las cosas que ellos han anhelado y los papás decían eso. Ustedes se han escapado, no se han preocupado de nosotros. Les ha valido nada a nosotros y eso no está bien. Eso no está bien. Ustedes deberían haber pensado mejor. Y ahora quieres ir allá y volver con ella. Fue esa chica que te ha metido cabeza para que ustedes se escapen, ¿sí o no? No fue, papi. No fue así. No, yo no estoy de acuerdo. En cuanto estés aquí en mi casa, yo no voy a apoyar que estés con ella. Ya en el entardecer de la noche, la mamá de Gregorio, la mamá de Martín, la mamá de Martín, hijito, ¿quieres siempre estar con ella? Yo quiero, mami. Entonces anda, tu papá no entiende. Pero si quieres, hijo, anda. Si tu papá no te apoya, más tarde te va a apoyar. Ya sufrió tanto, hijito. Yo te entiendo. El Gregorio ha causado mucho mal a esta familia. Mucho mal a esta familia. Y yo ya no hablo ni con mi hermana. Por culpa de él. Si quieres, anda, hijito. Anda. Anda, sé feliz. Mami, ¿me puedes hacer un favor? Claro que sí. En la emoción, Martín sale para hacer algunas compras y Martín va directamente a la casa de Vilma. Va corriendo a la casa de Vilma y llegando allá, ¡Vilma! 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 Alguien está llamando, creo, Vilma. Gloria, anda a atender, por favor. No, a vos te están llamando. Y parece que es el Martín. ¿En serio? ¿En serio? Vilma, baja cosiendo las gradas. Baja cosiendo las gradas. Abre la puerta de una forma desesperada para coser atrás de allí de... ¡Sí! ¡Sí! Gregorio. Martín. Martín. Vilma.
Perdóname, Vilma. Perdóname, amor. En aquel momento los dos comienzan a darse un abrazo y un abrazo... Un abrazo lleno de amor. Y yo no me importo si el hijo es de Gregorio. Lo que me importa es que quiero estar contigo. Perdóname, es que en el momento yo no sabía qué decir, qué hacer. Perdóname. Yo te amo. Yo te amo, Vilma. Perdóname. Perdóname tú por no haberte dicho la verdad. Por no haberte contado la verdad. Perdóname, amor. Y los dos comienzan a besarse en la puerta de la casa. Y es ahí que Martín dice: ¿nos casemos? ¿Nos casemos? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás mal? ¿Cómo casarse? ¡Nos casemos! No podemos casarnos. Yo tengo un hijo con... No, yo no... Tú mereces a alguien mejor, Martín. Tú eres lo mejor que yo quiero. Nunca voy a encontrar a nadie como tú. Por favor, déjame amarte. Supera barreras. El amor todo sufre. El amor todo cree. El amor todo espera. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios capítulo 13 versículo 7. Recibimos hoy día a la novia. Pónganse de pie. Toda aquella iglesia se puso de pie. Y Vilma entraba sobre los cosedores de la iglesia. El pastor que les iba a casar, realizando la ceremonia. Martín, adelante esperando con ansias. La orquesta tocando. Todos mirando este momento que fue tan triste en la vida de ellos, mas que hoy día terminaría en un final feliz. Martín, tú prometes amar a Vilma en la angustia y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, yo prometo. Yo acepto amarla. Vilma, usted se compromete a amar a Martín en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí.
Yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. La fila era grande para los abrazos, para las fotos. Gloria viene a abrazar a amiga. Amiga y mejor amiga, no hay como tú, mi hermana. Sea feliz. Sea feliz. Vienen los padrinos de la boda que le dan un regalo a Vilma y a Martín. Ese es un regalo que hemos comprado para ustedes, ¿eh? Sorpresa, ¿eh? Pasajes para Brasil. Esto es un regalo para que ustedes vayan en vuelo. Vayan a ser felices. Sí. Todos estaban felices, alegres. Los papás comenzaron a conversar allí. Es lo que ellos han querido, ¿no? Entonces, si ellos quieren eso, ¿quién somos nosotros para impedir que sean felices? Felices para siempre. La vida se puede ser feliz. Aunque hayamos rezado y tropezado, todavía podemos volver el camino y acertar las cosas. Sabio es aquel que se da cuenta de su error y decide arreglar. Peor que aquel que sabe que está mal, pero insiste en pecar. Martín y Vilma tuvieron más 4 hijos. Sus hijos ya son grandes y viven felices. Después de mucho tiempo, Martín se ha convertido y ha ido a la iglesia. Hoy, Martín es un gran obrero dentro de la iglesia. Vilma también se ha vuelto una gran apoyadora de la iglesia y siempre muy cuidadosa con su familia. Los dos se hicieron muy prósperos. Se vinieron a Brasil y montaron un mega emprendimiento. La vida fue muy buena con ellos. Sufrieron un poco, mas después cosecharon muchas bendiciones. Gregorio quedó 15 años preso. Fue suelto. Nadie más supo qué pasó con él. La esposa de Gregorio, que era prácticamente la hermana de la mamá de Martín, ella dio noticias a la familia. Ella se comenzó su vida casándose con otra persona y nunca más volvió con Gregorio. Los papás de Vilma siguieron la vida apoyándolos y los papás de Martín también. Esta es la historia. Un amor prohibido. Que Dios les bendiga.